の前に示せ。契約のもと、サクナが命じる。レディース。汝のあるべき姿に戻れ。クラークカード。Y bueno, Mariale, ¿qué tal va ese cumpleaños? ¿Ah? Espero que lo estés disfrutando mucho, de verdad. De verdad que estés acompañada de todas las personas que te quieren, que te manifiestan ese amor, ese cariño sincero y que realmente te valora como eres. Alex, hermosa, muy, muy feliz cumpleaños. Te mando un beso gigante desde la Patagonia, Argentina, y deseo de corazón que pueda seguir cumpliendo sueños. Estoy segura de que con esa personalidad y con ese empuje vas a llegar hasta donde te lo propongas. Te mando un beso gigante y que pases un hermoso día rodeada de mucho, mucho amor. Hola, amor, feliz cumpleaños, Alex. No, nada, queríamos aprovechar la oportunidad para mandarte un mensajito de cumpleaños, que es mucho. Esperamos que la vida nos permita compartir nuevamente con personas tan maravillosas como vos. De todo corazón, de nosotros. Te queremos, amor. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ey, parcera, qué más fue! Ale, un beso enorme, feliz cumpleaños. Te deseo un día lindísimo. Espero verte muy pronto y te mando muchos, muchos, muchos abrazos y un beso gigantesco. Me contó Pajarito para ahí que es tu cumpleaños, así que nada, quería desearte feliz cumpleaños, que seas muy feliz, que disfrutes el día, que nada, que te llenen de abrazos, de besos, todo, porque te mereces todo lo bueno, así que yo desde acá te mando un beso grande, nada, y te deseo lo mejor, un beso. Hola amiga, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, no sé cómo estará el audio, si se escuchará bien o si se escuchará mal. Seguramente se escucha para el orto, con mucha gente de fondo, porque justamente estoy en el aeropuerto de Inglaterra, camino a Dios sabe dónde. Así que, pero hoy es un día muy especial, porque hoy es tu cumpleaños. Así que quería aprovechar, ya aprovechando que tengo internet, obviamente, acá en la terminal, para mandarte un montón de saluditos, desearte los mejores, obviamente los mejores y únicamente los mejores éxitos para este nuevo año de tu vida. Y cómo se llama, y aún tengo los recuerditos, los regalos que Rodrigo me dejaron, los tengo en la valija, que ya la despaché. Pero nada, boluda, o sea, la verdad súper contento de conocerte. Sos una mina muy talentosa, una mina muy, ¿cómo se llama? Que se adapta a todo. Y nada, esa buena onda se merece solo lo mejor en la vida. Y espero justamente que tengas solo y únicamente lo mejor de acá hasta el próximo año. Así que nada, amiga, te mando un besito grande desde Inglaterra. Y nos estamos viendo alrededor del mundo, o a bordo, o quién sabe, en otra línea de crucero. Así que, chao amiga, nos vemos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, así que estás cumpliendo años. Bueno, mi amor, que la pases bien, feliz, y que sea de mucha dicha. Así que ya veo que estás muy bien con el japonés, con todo eso, bueno, para adelante. Como dije, ¿viste? Solamente con dedicación se llega. Bueno, espero que estés bien, todo perfecto, que la cumplan lindo y que haya pachanga. Besito. Ah, y felicidad de la mujer. Querida, ¿cómo estás? Feliz, feliz cumple. Un abrazo y un beso desde aquí de Italia. Que la pases genial, que tengas un día excelente y nada, ojalá nos veamos pronto. Te mando un abrazo una vez más y te quiero mucho. Hola guapa, feliz cumpleaños. Felicidades de parte de nosotros dos. Felicidades de los mares.
fue. Que la pases súper bien, espero verte pronto. Disfruta mucho. Chao. Como sorpresa, tengo aquí dos preguntas clave e importantes que me hacen en este homenaje a ti, y voy a contestar muy brevemente. Una de las preguntas es que ¿cuáles son las cualidades más valiosas que yo destaco de María Lee? Bueno, primero que todo, pues es una persona perseverante, muy perseverante, la cual ha luchado por sus sueños y ha tenido la posibilidad de que esos sueños la lleven a estar a donde está hoy en día y ser quien es. Así que esa es una de las cualidades que más destaco de ti, esa perseverancia, esa constancia. Y pues esa otra de las cualidades que también resalto, la firmeza de carácter que tienes, que es importante tenerla hoy en día, porque no hay que dejarse de nadie. Y ser determinante te lleva al éxito, así que cuida esas cualidades y nunca las debilites, ¿ok? Ánimo, mi vida. Otra pregunta que me están haciendo en tu cumpleaños: ¿cuáles son los mejores recuerdos que yo tengo de María Lee? Y realmente juntos yo creo que tengo muchos recuerdos, pero voy a destacar dos de ellos, y es nuestro viaje a Disney, nuestro montaje en una montaña rusa, y de hecho nos captó por ahí la cámara una foto que aún permanece en el recuerdo, y fue como bastante divertido. Creo que nos divertimos como niños. Y otro recuerdo el cual tengo de ti es de tu niñez, cuando estabas en el colegio, y más que todo hacia en la primaria, cuando obviamente pues yo era visitador médico en ese entonces e interrumpía mis labores para apoyarte mucho en todas esas pruebas de recuperación. Así que por estar pendiente de la música, de tus actividades y otras cosas, me tocaba apoyarte y darte la mano ahí, y salías adelante y ganabas los exámenes. Así que bueno, diviértete, gózate este cumpleaños en compañía de papá, que ahorita pues no lo mencioné, y bueno, que venga todo lo mejor para ti. Te quiero mucho, disfruten, mucha alegría en esta reunión, en esta gran celebración.